estamos en. Otra vez. Estamos continuados en Hiperconectados y me imagino del otro lado que están súper hiperconectados con nosotros a través de las redes sociales. Nos encontrás en Facebook como Hiperconectados, en Instagram como Hiperconectados Chubut. Ahí ves todas las fotos, todos los boomerang que hacemos todos los días. Disfrutamos también de los invitados y ves las fotos de quienes estuvieron en el programa por si te enganchaste un poquito más tarde. Estamos reactivando el tema videos, ¿eh? Ah, perfecto. Hay una catarata de videos con todas las notas, por lo menos ahora del ciclo de verano. Claro, porque se comparten en la cuenta de YouTube del canal y del canal nosotros agarramos y lo compartimos la producción en la cuenta de Facebook ahí de Hiperconectados. Y es todo lo que está sucediendo en este programa va a subir dentro de un ratito. Perfecto, muy bien. Bueno. ¿Vamos a subir lo que va a pasar ahora? Por supuesto. Me encanta. Vamos a subirlo. Estamos en el folclore y ahora nos vamos para el lado del tango. Vamos para el lado del tango, ¿eh? Porque lo decíamos, la Mercantil en Dolabón va a ser el lugar ideal, yo creo, para un gran taller, un seminario, de tango y una milonga después. Perfecto. Pero estamos con su organizadora. Ah, muy bien. Así que la presentamos y la recibimos con un fuerte aplauso a Adriana Peral con todos ustedes. Wow. ¿Cómo estás, Adriana? Muy bien. Muy agradecida que nos hayan invitado. Bueno, no, para nosotros es un gusto enorme siempre hablar de tango. Bueno, muchas gracias. Es algo que nos gusta mucho. Claro, por supuesto. Bueno. Y bueno, ¿cómo se está viniendo este seminario? Bueno, vienen los chicos, Florencia Bornia y Marcos Pereira, a brindarnos todo lo que saben. Claro. Además de ser divinos bailarines, son divinas personas, así que bueno. ¿Cómo fue que se eligió la Mercantil? Nosotros dábamos clases hace como 4 años en Dolabón y el anteaño pasado nos dijeron de dar ahí, pero dependiendo del municipio. Ajá. Entonces nos ofrecieron la Mercante para dar clases de tango. Claro. Y de ahí propusimos hacer milongas. Y realizamos, yo y mi pareja ahora está de licencia. Ah, muy bien. Y empezamos a organizar milongas en la Mercante. Bien. Después también con Municipalidad de Dolabón trajimos 2 orquestas el año pasado, pero los 2 eventos esos se hicieron en el gimnasio municipal. Ah, trajimos a los Reyes del Tango y a los Herederos del Compás. Y fue multitudinario, me imagino, en el gimnasio, porque es enorme. Sí, sí, salió todo re lindo, muchísima gente. Y bailarines en la Mercante, bueno, los chicos internacionales, van a ser ellos esta vez. Hay uno local porque es de Trelew. ¿Cómo? Que hay uno que es de acá, local de Chubut, porque es de Trelew. Sí, Marcos es de acá. Pero son campeones, Subcampeones del Metropolitano 2015, finalistas del Mundial del año pasado. ¡Qué bueno! Bailarines del Café Tortoni. ¡Qué bárbaro! Y bueno, son unos divinos, ya los van a conocer. Contame un poco, antes, porque ya estoy viendo que se están preparando para mostrarnos algo. Adelantarnos un poco. Van a sacarle lustre al piso, me parece. Pero contanos un poco, el seminario va a ser el día 19, ¿verdad? Y el 20 va a ser seminario y milonga. Y milonga. Ah, perfecto. El seminario del día viernes comienza a las 18 horas hasta las 19:30. ¿Está abierto para todo el público o tengo que tener experiencia en el tango? Tengo que tener experiencia en el tango. No necesariamente tenés que ser súper avanzado, pero tenés que tener una base. Una base. Perfecto. La segunda clase sería de 20 a 21:30. Y la del día siguiente, el sábado, va a ser la clase 20:30 hasta las 22. Bien. Y ahí, a partir de ahí, empieza la milonga, milonga en sueños. Uy, qué lindo. Así que, bueno, están todos invitados. Yo puedo ir, entonces. A la milonga podés ir y podés ir a la clase también. A la clase también, porque yo soy un gran bailarín de tango. Sí, sí. Bueno, no sé si gran bailarín, algo de... Tengo la base, como dijo ella. ¿Me deja ir? Sí, por supuesto. Voy a la milonga. Por supuesto. Sí, sí. Bueno... ¿Te parece que los invitemos a ellos? Sí, dale. Por supuesto. Vamos entonces a presentarlos, señores y señores. Vienen ellos, los encargados de ver este seminario fabuloso que va a ser en la Mercante, allí en Dolabón. Señoras y señores, los presentamos. Llega el tango aquí a Hiperconectados, de la mano de Marcos Darío Pereira y Florencia Bornia. Adelante. Thank you.
No, muchacha, la gente está mirando. Bailemos este tango, el tango del adiós. Así entre mis brazos, mirándote a los ojos. Yo quiero despedirme sin llanto y sin dolor. La vida caprichosa nos puso frente a frente, prendiendo en nuestro pecho la hoguera de un querer. Mas hoy la misma vida nos manda separarnos. El sueño de querernos, ya ves, no puede ser. Bailemos como antes, cariñito, abrazados bien juntitos, solo un alma entre los dos. Bailemos, que no vea en tus pupilas ni una lágrima furtiva, ni una sombra, ni un dolor. Bailemos, que después ya sin tus ojos he de arrancar un sollozo por mi amor y por tu amor. Siempre estarás en mi desvelo, como una estrella en el cielo prendida en mi corazón. No intentes revelarte, lo nuestro es imposible, un sueño irrealizable que nunca floreció. ¿Qué importa que nos una un mismo sentimiento y encienda nuestras almas la antorcha del amor? Que tengas mucha suerte, que Dios no te abandone. Yo sé que a mí me espera la eterna soledad. No tiembles en mis brazos, te ruego me perdones. El tango ya termina, salgamos a llorar. Ya sin tus ojos he de arrancar un sollozo por mi amor y por tu amor. Siempre estarás en mi desvelo, como una estrella en el cielo prendida en mi corazón. Muy bien, fuerte el aplauso, señores. Impresionante, genio, muchas gracias, chicos. Groso, Marcos, mira, Darío Pereira y Florencia, sí. Bornia, con todos. Mira, la verdad que no, han sacado hermoso. Lustre. Ay, sí, no me quedé hermoso, corto. Qué hermoso, me encantó. No me quedé corto. Adriana, la verdad que es impresionante verlos bailar. Sí, son maravillosos. Maravilloso. Totalmente. Sí, totalmente. Sí. La sensualidad con la que han bailado. Y la pasión. La sí, pasión. Esa conexión que se ve entre los dos, me encantó. Sí. La verdad, hermoso. Bueno, esto vamos a disfrutar. También me gustaría ver un poco más. Sí, por supuesto, ¿eh? No, que no una se vayan. Milonga, y quiero hablar un poquito con ellos también. Bueno, ¿eh? Si se puede, dale. Vamos a hablar con ellos también. Sí, ¿eh? Me encantaría, sí. Que me cuenten, seguramente están dando vueltas por todo el mundo. Ya a esta altura, me imagino yo, no sé, vuelo con mi cabeza, ¿no? Es verdad. Es así, verdad, ¿no? Sí, es así. Bueno, muchas historias nos pueden encontrar. Bueno, dale. Si te parece, podemos ir a una pausa. Dale, cómo no. ¿Eh? Vamos a una pausa y después volvemos con más. Exactamente, con mucho más tango, ¿eh? Con mucho más Pastora Cruz, sí. Con mucho más hiperconectados aquí en la tarde. Y Ragnarok. Que ya me están esperando allá afuera. Sí, está el paisa. Sonamos. Ya volvemos. Cuando la luz del sol iluminó y te quedaste
Tony Amayo poniéndole onda a la tarde. Lo único que hacía era eso. Bueno, déjeme que despunte un poquito. Claro, está bien. Está muy yo bien. Veo que acá cantan, bailan, sí. Y yo también quiero. Tengo talentos fíjese. Que mostrar. ¿Le gusta? Claro. Arriba el parlante, imagínese. Sí. ¿Va a ir a la fiesta del verano ahí en Millennium? Sí. Por supuesto. Ah, sí, que la de mañana no puedo, no puedo. No, no, perdón, pero no puedo. No, no. Me encantaría estar, la verdad, si no tuviéramos que ir al hoyo, claro. Estaría allí, seguro. Pero recordá que está la fiesta del verano en Millennium, ahí en Alem 456, entre Leu, disfrutás de mucha fiesta, buena música y por supuesto con amigos, con tu familia, no sé, con quien quieras ir, no los niños obviamente, pero, no, pero todos los adultos pueden ir a disfrutar a Millennium y encima están festejando el cumple de la rubia de Yo Argentina. Exactamente. De Alicia Manzano. No así te que lo puedes a disfrutar, perder. ¿Eh? Bueno, seguimos acá hablando de tango, ¿eh? Exactamente. Porque lo que acabamos de ver, te digo, me puso la piel de gallina. Sí, son grosos. ¿Son grosos? ¿Qué te voy a decir? ¿Grosos? Muy grosos. Exactamente. Y hay que aprovecharlo, porque la verdad van a dar un seminario, ahí en La Mercanta, ahí en Dolabón. Sí, totalmente. Un lugar divino. Y que la gente que está alrededor se pueda acercar, en las ciudades de alrededor, se pueda acercar a Dolabón para disfrutar también. En dos horarios aparte tenés, el viernes y después el sábado tenés un horario para la clase y después ya te quedás. Exactamente. O creo que son dos también y te quedás después para el hacer directamente la milonga. Bueno, perfecto. Ustedes y yo vamos a ir, no podemos tampoco. No podemos. Estamos en el hoyo. Claro. Estamos. Pero está bien. Alguien que vaya en representación nuestra que va a ir. Sí. Igualmente vamos a estar saliendo al aire y vamos a recordar que están ahí. Dale. ¿Te parece? Está muy bueno, sí. Es un compromiso que tomamos. Perfecto. Me encantó. Vamos a estar recordando desde el hoyo que tenemos la milonga. Para la gente que no puede ir al hoyo, se queda ahí en Dolabón. Exactamente. Perfecto. Bueno, pero yo me quedaba con ganas, yo decía, de hablar con ellos. Dale, muy bien. Son muy grosos. Sí. Señoras y señores, los presentamos, los recibimos con un fuerte aplauso también. Aquí están ellos, los encargados de este gran seminario, señoras y señores. Los que han vestido a este Hiperconectados de Tango. Muy bien. Aquí están Marcos Darío Pereira y Florencia Bornia. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos. ¿Cómo andan? Muy bien, muchas gracias. Es un lujo tenerlos, chicos. Sí, totalmente. No, bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. No, la verdad que lo que vivimos acá en el bloque anterior es hermoso y me imagino lo que se va a vivir en el seminario, toda la gente lo que va a aprender. Es buenísimo. ¿Cómo se están preparando para eso? No, bueno, la idea es transmitir un poco de lo que nosotros fuimos cosechando durante estos años, ¿no? En Buenos Aires con distintos maestros y cuando venimos al sur tratamos de dar un poco de eso que aprendimos nosotros. Totalmente. Que es muy complicado estando acá, viajar y tomar clases. Yo no me quedé corto, ¿no? Con esto que dije de que están dando la vuelta al mundo. ¿Han dado la vuelta al mundo con el tango? No sé, así si la vuelta al mundo. Estamos mucho por Estados Unidos en este momento. Ajá, hemos recorrido, hace más de 2 años que estamos viajando mucho por Estados Unidos. Sí. ¿Y qué le dice la gente allá cuando los ve? ¿Cómo? Me imagino que les se encanta. Sorprenden. Que se, no, no alrededor del mundo el tango es una cosa que capaz nosotros como argentinos no tomamos dimensión. No tomamos dimensión. Y no es apreciado acá localmente, en el país en general. Como se debería. Afuera, ¿no? Claro, afuera claro. Lo reciben de una manera hermosa, sí. ¿Y cómo es para, o sea, me imagino, Estados Unidos es enorme, ¿cómo van? ¿Estado por estado? ¿En cadenas de hoteles? ¿Cómo se están moviendo allá? Nosotros somos nuestro propio sin manager. Es mucho trabajo de sentarse también atrás de una computadora, escribir y organizar la agenda, ¿no? Con el contacto que te contrata, que te lleva a trabajar. Y bueno, ese te da hospedaje, a veces en hoteles, a veces en casas del organizador. Pero trabajamos bueno, por nuestra cuenta, digamos. Nosotros contactamos a las diferentes personas que nos contratan y armamos la gira. Sí, diferentes estados, diferentes ciudades de los estados. A mí me gustaría saber un poco de cuándo se juntaron, porque vos estabas entre Leu, después te fuiste para Buenos Aires, vos estabas en Buenos Aires, y ¿cómo fue el contacto entre ustedes? Y para después ver esa pasión que hay, es buenísimo. Bueno, es una historia, vamos a tratar de resumirla. Sí, acortemos. Amigos en común. Amigos en común. Ah, no, mirá. Sí, yo me fui, yo soy nacido de acá de Trelew, y me fui a bailar tango a Buenos Aires, seguí un sueño. Ajá. Dejé mi trabajo, dejé todo lo que estaba haciendo acá por ir a bailar tango. Y bueno, el cual agradezco a mi familia, que obvio me apoyó todo el tiempo. Ahí está, por ahí atrás está mi mamá, que me acompaña. Mira vos, qué bien. Nos tiene prohibido mostrarla. Sí, no quiere salir en cámara. Por contrato. Está muy bien. Y bueno, 10 años atrás ya que me fui.
me fui siguiendo un sueño, aprender, y me fui con una mano atrás y una adelante, como se dicen, y me quedé, venía de vacaciones, fui aprendiendo, tomando clases. Después de un viaje, antes de conocerla a ella, fui un viaje, estaba por Asia, por Indonesia, tuve un accidente y me tuve que volver a Buenos Aires. Ajá. Y ahí es donde nos conocimos, cuando él tuvo que volverse anticipadamente de ese viaje que iba a ser muy largo. Muy largo. Y teníamos amigos en común que nos hablaban mutuamente. Tenés que conocer a Marcos, que está buscando compañera, y él lo mismo le decían de mí. Y bueno, hasta que nos encontramos en una de las tantas prácticas de Buenos Aires, que se llama De Querusa. Le hacemos el chivo. De paso. Sí, amigos. Y ahí nos conocimos y bailamos por primera vez. ¿Y cómo se empieza? Después, ¿cómo fue el momento de la formalidad de, bueno, empecemos a competir, empecemos a presentarnos en distintos concursos? Sí, en realidad primero fue juntarnos a practicar y a tomar clases juntos, ¿no? Porque se asimila de otra manera la información que yendo solo a tomar una clase. Claro, es claro. Un baile de a dos, claro, de claro. Pareja. Entonces empezamos a tomar clases, conectamos, buena conexión en el baile, y fue una cosa, fue dando a la otra, pues fuimos pareja, somos pareja de la vida real. Yo iba a preguntar, me iba a meter en ese terreno. Te ahorramos, ¿no? El momento. Ahorramos, claro, porque digo, bueno, tanto tiempo juntos, capaz que nació el amor también, ¿no? Nació el amor, bien. Bueno, ella dice que me salvó de... ¿Ah, sí? Bien. Yo lo salvé de la mala vida en la noche. Del tango de la noche. De la barra. No, porque tanto tiempo juntos también me imagino los que están afuera también ven eso y preguntan. Por ejemplo, nosotros con Carla nos preguntan todo el tiempo si somos pareja. Yo estoy desmintiendo todo el tiempo que no lo somos. Que ella tiene novio. Bueno, no hagamos problemas. Claro, no hagamos problemas, por favor. Bueno, pero me imagino que al haber nacido esa. Me imagino a partir de la mirada. Primero y después el desempeño en el baile, ¿no? Y en esos ensayos, me imagino, nace esto de sentirse en pareja realmente haciendo lo que ustedes vieron como un diamante en bruto, me imagino, cada uno por su lado. Sí, sí, logramos un producto, una conexión. No es una explicación, es como el tango te atrapa de tal manera y te conecta con otra persona de diferentes maneras. O conectás o no conectás. Claro, no hay mucho. Sí. Claro, no hay mucho. Y en el baile social es diferente, ¿no? Uno baila y se conecta, y son 3 minutos que dura un tango, una tanda de 4 tangos, que te conectás con esa persona y se te olvidan un montón de cosas. Estás con ella, en ese momento. Es una conexión única. Bien. Cuando nosotros nos conocimos ya estábamos los dos en el... siendo profesionales. Claro, claro. Entonces, ya estaban cancheros y fue solamente buscar esa conexión, claro, final. Exacto, pero todavía no, digamos, ninguno de los dos tenía una pareja estable para bailar, que es lo que se necesita. Entonces, y luego, él me dijo eso. Luego, me imagino, ahí vino la idea de presentarse ya en los campeonatos, claro, ¿no? En el Mundial. Sí, después, 2 años después, sí, creo que fue, después. Que competimos por primera vez. Y quedamos, sí, subcampeones del campeonato que se hace de Metropolitano, de la ciudad de Buenos Aires. Claro. Que claro. Es como bastante... ¿Cómo fue ese campeonato? ¿Duro? ¿Veían, se sintieron un poco más pequeños que los otros competidores? ¿O dijeron, no, vamos, estamos seguros? Salimos a disfrutar, a bailar y hacer lo que uno... Sí, un poco inconscientes. Hacía relativamente poco que bailábamos, entonces sin mucha expectativa. Vamos, total, no había pero mucho sí, que perder. Agarra, es una adrenalina, sí, sí, claro, es como una sí. No deja de ser una competencia. Sí. ¿Ustedes estaban viendo mientras los otros competidores bailaban? La categoría, todos juntos, perfecto. Porque la categoría de entonces pista... estás concentrado en lo tuyo, eso es buenísimo. Sí, claro. Sí, bailamos como bailamos acá, pero 10 parejas a la vez. Claro. Entonces te metes en tu mundillo y claro. Bueno, chau. ¿Y qué se viene ahora después del seminario? Se viene el seminario en La Mercante, en Dolabón, 19-20, ¿sí? ¿Y después qué viene después de esto? ¿Viajan de nuevo? Sí. Sí, sí. En marzo nos vamos para Estados Unidos. Nosotros arrancamos una gira de 2 meses y medio, también en Estados Unidos, distintas ciudades. Bien. Sí. Bueno, la verdad que es para seguir la carrera de ellos. Sí, sí. ¿Hay un Facebook o algo donde la gente se puede meter para seguirlos? Sí, sí, claro. Sí, sí. Bueno, estamos en Facebook los dos con Marcos Pereira, Florencia Bornia, y nuestra página web www.marcosyflorencia.com. Genial. Bien, ahí la gente se puede meter y seguirlos.
todas las novedades que hayan, para donde estén, así está bueno que la gente. Y nosotros pueda... también, de sí, golpe nos totalmente. Mandan un mensajito, sí. Se graban con el celular y lo pasamos acá. Claro. Así sí, la gente de todo Chubut se entera, claro, ¿no? Sí, está totalmente. Está sí, bueno, sí, ¿eh? Sí. Porque bueno, ahora chicos, estamos acá hasta mediados de febrero. Ah, perfecto. En Chubut, así que muy bueno, está bueno para bueno. aquella gente de las fiestas populares que los quieran contratar, sí, para cual, que sea un número más. Ahí en la con tanta buenísimo. Fiesta que va a haber ahora. Sí, totalmente. Bueno, ya saben, se meten en la página y los contactan. Exactamente, o en sus Facebook personales de cada uno. Seguro, ¿eh? Uh-huh. ¿Ustedes estarían de acuerdo con hacer alguna fiesta claro, popular? Sí, claro. Nos encanta trabajar en Argentina. Bien. La verdad que si bien estamos un montón viajando... trabajar en Argentina es uh-huh. nos encanta, tiene otro gusto, sí. Así que encantados de estar acá. Estaría bueno, muy bueno. Sería muy fantástico. Bueno, sí. Bueno, pero me quedo con ganas de verlos un poquito sí. más, de verlos bailar. Sí. Me imagino que tienen algo más para demostrarnos. Sí, acá. Claro. ¿Alguna cosita más. Sí, bueno, sí, les pedimos sí, los micrófonos. ¿Cómo no? Y con este bien, baile de tango nos vamos a ir a la pausa. Exactamente. Mientras ellos se van ubicando, nosotros... Ubíquense, por favor. Recuerden también meterse a las redes sociales para estar disfrutando de todo esto. Y obviamente, bueno, muchas gracias a los chicos por estar acá y también a toda la organización ahí que se viene en Dolabón. La gente que está cerca de Dolabón, que se acerque también. Que se acerque, seguro, que va a ser espectacular. Bueno, señores y señores, suena el tango aquí en Hiperconectados y con esto nos vamos a la pausa. Bailan aquí ellos, los grandes. Marcos Darío Pereira y Florencia Bornia con todos ustedes. Thank you.
estamos, continuamos en Hiperconectados. Le estaba diciendo al señor, yo lo veo muy arreglado para el momento que vamos a vivir ahora. Yo le iba a pedir a usted. Sí, si no nos... quiero bajar un poquitito, ¿me quiere, ¿me quiere cambiar el asiento? No. ¿No me quiere cambiar el asiento? No, porque la otra vez ya me cambiaste, hoy no. Enfrentá a las cosas que te expones vos mismo. Yo porque le quiero pedir, porque, ¿sabe qué? ¿Qué? Es un momento delicado. No. ¿No me va a dejar? No. Mire que me subo encima suyo. No. ¿Me quedo así? No, no, ni que empezar. Le pido por favor, ¿eh? No va a pasar nada. Es que vino con cara de malos, ya le voy diciendo. No. Sí, están con cara de malos, no. Le digo. Bueno, me quedo ahí, pero usted la salga. La Roca es organizador, no pasa una. Bueno, salte por mí. Bueno. Okay. Sí, bien. Bueno, vamos a presentarlos, ¿eh? Claro. Porque ellos vienen. Sí. Yo, mire lo que tengo, ¿eh? Dígame. Esto ya está diciéndolo todo, ¿eh? ¡Apa! Llega una nueva edición del Ragnarok, este 3 de febrero en el Municipal número 1. Y bueno, como lo prometido es deuda, ellos vienen nuevamente para enseñarle algo al señor Don Emerson. No, a mí no me van a enseñar nada, le vamos a enseñar a la gente, en conjunto, por supuesto. Los vamos a recibir con un fuerte aplauso. Señoras y señores, llega el Paisa Rosmendi y la Roca, la Roca. ¿Cómo andan, chicos? ¿Cómo andan, chicos? ¿Bien? Bien, bien, muy bien. Los contento. Veo como con cara de agrietas, no sé. No, ansioso. Ah, ansioso. Yo en mi caso, ansioso. Claro, se va acercando la fecha, ¿no? Sí, ansioso claro. Por eso. Sí. Ah, por eso. Por no, eso. Está bien. No, no te hagas problema aquí, no es por otra cosa. Ah, no, está bien. No, porque ayer te vi como que te estabas haciendo el canchero que ibas en cuero. La gente lo vio, estábamos desde Tequila ahí en Playa Unión. ¿No te quisiste vos sacar la remera porque dijiste que no querías? No voy a hacerme el canchero como él. Y no voy a caer en esa. Es un juego que está haciendo él, que yo no lo voy a seguir. Okay. ¿Te estabas haciendo el canchero ahí por Playa Unión? No, lo que pasa es que me dijeron, acá está tal persona, y yo dije, bueno, tengo que ir. Ah. A la costa de Dios. Está bien. Bien, bueno. No, está bien. Estamos promocionando el Ragnarok. Claro. Por eso está el Paisa. ¿Cómo andas, Paisa? ¿Bien? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, bien. Me imagino que estás entrenando muy duro. Sí, venimos entrenando bien. Bien. Nos venimos preparando. No te deja pisar, no te deja dar vuelta por ningún lado. Estás siempre metido ahí con el ensayo. El entrenamiento. Yo ensayo, son ensayos. Eres un adicto al entrenamiento, aparte. ¿Ah, sí? Cuanto puede, es dedicado totalmente, 100% al entrenamiento. ¿Cuánto entrenas por día? A ver. Y en el día trato de meter dos turnos siempre, sinceramente. Y a veces cuando se puede, tres también, así que... Bien. ¿Y qué expectativa tenés ahora, Che? Y ahora se viene... Va a estar duro. ¿Está complicada la cosa? ¿Contra México se viene? No, pero se viene como un rival muy bueno y al cual respeto mucho yo y así que... Así que, bueno, una linda pelea. Le preguntaba a él la otra vez si se veían videos del otro peleador, del otro luchador. ¿Vos hacés eso o no? ¿Te dedicás a entrenar y bueno, nos vemos en la jaula después? Sí, no, yo me dedico a entrenar y después... Que pase lo que tenga que pasar. Sí, porque el MMA y arriba después te pueden pasar. Claro, cambia. Cambia, ¿viste? Uh-huh. Vos podés armar un plan de pelea de acuerdo al video de tu peleador y después de arriba capaz que esa noche no se da así y bueno, ¿viste? Así que... ¿Hay margen como para improvisar acá o no? ¿Qué pasa ahí cuando estás cara a cara, face to face adentro de la jaula? Y no, el MMA y no te puede dar un margen de error, te puede costar muy caro. Así o sea, miraste para un costado porque te saludaron y volaste, ahí quedaste, ¡pum! Ahí. Aparte uno no se da cuenta, pero llegó. Tanto vamos como para saludar, ¿no? No. Nunca se ha dado eso que salude. Yo porque pensaba entrar a la jaula y saludar a todos. Podría llegar a ser vos en algún momento. Digo, ¿no? Yo para no hacerlo, digo, porque ya me advierten. Yo para esto del entrenamiento que me van a llevar ellos, ¿no? Está muy bien. Bueno, hablando de entrenamiento, me gustaría que te enseñen la llave, no sé, algo. Algo, bueno, los golpes. Vamos a enseñar los golpes para toda la gente. Lo más básico. Lo básico. Bueno, yo te diría, le podría poner una protección. Claro. Estamos mostrando. ¿Por qué protección? Si no... Bueno, yo traje para que ellos muestren y se puedan... Para que peguen fuerte. Se la trajeron ellos. ¿Eh? Bueno, chicos, esto es televisión. Jugar un poquito. Sí, yo traje la protección esa para que ellos le peguen fuerte. Ok, perfecto, está muy bien. Bueno. Porque él se tiene fe y está bien, por eso elegí traer una protección, una mechera para él. Exacto. Y nada, un poquito, un par de golpes para que... Claro, para que se acomode. Bueno, si te parece, estamos en vivo, ¿eh? Dale, vamos a movilizarnos en el espacio. Atención, las cámaras. Lo voy a buscar. Vaya, los chicos se acomodan. Yo me voy parando por acá. A ver, venga, Paisa.
Primero la posición, indícanos. Sí, yo te Fabricio. Dedico y sí. Solamente, es básico. Es básico, bien. Básico. Posición de enfrente. Y un lobo también, porque tiene de seguridad de un lobo. Para, sí. Nada, es para que no tenés teléfono, nada. Tengo un teléfono, ¿lo saco? Sácalo. Vamos a dejar el teléfono. Uy, sonamos acá. Dejamos ahí, listo. Bueno, estaba disfrutando de afuera que soy la chica, viste, que pasa con el cartel. Mira que te hago. ¿Qué haces? No hacen eso. ¿No hacen eso, no? No. Uy, esto. La carita. Lo veo medio compliquete. Uy. Sí, ahí estamos. Sí, sí, sí. El micrófono no se tapó, ¿no? Ahí está. ¿Se escucha todo? Te acomodo, sino el micrófono, acomódenme, a ver. Acomódenme, venga, que estamos. Lo ponemos más arriba, si se escucha bien. Las cosas que metes vos mismo, sí. ¿No? Va a sonar ahí medio raro en mi mano, señores. Sí. Ahí está, ahí está. Buah. Bueno. No, no, por supuesto. Yo, para que mostrarle a la gente está, nada más, le vamos a mostrar lo que es realmente... Igual ahora le voy a recordar al paisa lo que dijiste el otro día. ¿No? ¿Qué le vas a...? Está muy bien. Paisa, el paisa, es un amigo, el paisa. El paisa no tenía nada. Si no lo conocía. Yo al paisa lo conozco. ¿Cómo? Traelo al paisa, que el paisa cuando peticito quede. Vos ayer dijiste que eras amigo del... No, jamás. Vos dijiste ayer que eras amigo del complicado César. Sí, estuvimos en el cumpleaños. Lo quiero ver al complicado. Dijiste que eras un fanático de él. Fanático. Que el paisa no pasaba nada. No, que el paisa también, soy fanático. No. ¿Cuándo te hiciste fanático ahora? Soy fanático del paisa. Ah, no sabía. Sí. Me enteré recién. Paisa Rosmendi. ¿Cómo te ves ahí? Muy bien, muy bien. Sí, o sea, a ver, para. Sí. ¿Bien? ¿Cómo sentís? ¿Bien? Bien, no pasa nada. ¿Sí? No golpeas. Bueno, perfecto. Bueno, ahí estamos. Un poquito más acá. ¿Cómo sería tu guardia? Ay, Dios. ¿Ahí sería tu guardia? No, no, Tony, pregúntale cómo sería la guardia. No, vamos a aclarar bien. Claro, no son guantes de 16. Exacto. De 16. Ah, bien. Acordate. Mirá, 16 son más grandes. Claro, estos son guantes de 16 onzas y nosotros en la jaula usamos guantes de 4 onzas. ¿De 4? 4 onzas. 4 onzas, sí. Está bien, no importa. Por eso, de 16 te está dando chance. Me está dando chance, bueno. Te ponemos los dos guantes, ponete los dos. Uy, uy, uy. Yo voy sin guantes, guarda, atenta en esto porque... Estoy sin guantes, si no, ¿sabés qué? No, porque si vos pegás sos muy bravo, así sabemos. Pero la idea es que vos sientas lo que un poquito se siente. Sí. No, por supuesto que se está. Mira, paisa, nos ponemos acá. De este lado así la cámara nos puede... ¿Esto cómo se llama? Ahí está bien, Kike. Lo que va a ensayar ahí, ahora el paisa. Quedamos ahí. Voy de este lado, entonces. Es una combinación de strike, trabajo de strike, que es... Combinación, bien. Exacto. Yo combinación me paro de mano así y pierna. No, vamos a probar un golpecito en la guardia. Ah, bien. Subo la vas guardia. A recibir, Tony. Claro, Yo me la firmo. ¿Sabes lo que la guardia? Sí. No bien. Sabe nada. A ver cómo está. Ay, no, pobre, me da pena. ¿Sienta? No, no se siente todavía, paisa. No, pega más fuerte que no pasa nada. Dos, tres golpes. Sí. Ahí digo. Otra más, dale más. Dale más. ¡Oh, no! Bueno, está ahí. No, pero a ver. Está queriendo, sí. Podría ser un 1-2 y low kit es un trabajo que se trabaja en el mundo. Acá. ¿Explicó? Dale. Pero vamos a pedir, mirá. Suave, paisa. No, sí. Vamos a pedir que ponga aquella piernita. ¿Más a dónde? ¿Soy derecho? Yo soy zurdo. ¿Ah, sos zurdo? Te maté con eso. Bien. Bueno. Se cambia él. Sí. No lo mataste. Vamos a hacer una combinación de... ¿Serio? Serio, siempre serio. Sí, cara de malo. Sí, vamos a hacer una... tengo que salir en la jaula. Vamos a salir. Después nos abrazamos todos, pero salgo en la jaula y malo. Bueno. Vamos a explicar un poquito, el low va desde la rodilla a la cadera, a la cintura, bien. Así que lo vas a recibir en la pierna, ¿sí? Despacio, Sí, vamos a ir con un ganchito al costado y vamos a cerrar con un low. Bueno, vamos, ¿bueno? Me la banco. Vamos. Suba la guardia. Uf. Está bien. Nada. Muy suave. Suave. ¿No? Bueno, bien. Bien. Sí. ¿Querés que la ayuda esa ahora? Sí, no hay problema. Sí, no, sí. No. Vos no te defiendas. No te defiendas, le dice. Voy. Ay, no, que lo pones lastimado. Uy. Estuve bien ahí. Era con low. Con low. Con la tibia. Ah, con la tibia, perdón. Ahí. 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 Bien. Bueno, que aprovechaba. Ahí. Che, pero medio paralítica te hace esa, ¿no? La que te... ¿Qué, sentiste? Dice, no, que voy a sentir eso. ¿Una más? ¿Una más? Una más, suavecito. Está todo fuerte. No. Está dale. Súper relajado. ¿Y en qué momento viene la patada arriba? Cuando... A mí me gusta esta. No, a mí me gusta cuando se tiran al piso, ¿viste? Y como que después está levantada. No, sí, que te golpeé. Alfie, si no, la gente de Alfie se va a volver loca. Ah, bueno, ok. Bien. Bueno, vamos por adentro igual lo mismo. Ok, ahora, dale. La vas a recibir, pero del lado adentro ahora. Uy, no. Pero me gusta. ¿Estamos? Despacio, dale. Bueno. Hígado. ¡Oh! ¿Pero por qué levantar la pierna? No, porque ya me la había venido. No tengas miedo.
Pará, pero este tipo es de hierro, loco. El paisa de Romero. Así tiene, son todos, Tony, ¿eh? ¿Tiene? Me sacó, no sé, un fierro gigante, boludo. ¿Cómo, boluda? Yo lo voy a abrazar, prefiero sí, ser amigo. Esto es un fenómeno, paisa. Bueno, yo creo que, por lo menos, lo que espero es que este gane. Porque si sí, después de que claro. hacemos todo esto... Pará, acordate que después seguro hay otra edición y vienen los otros. Claro. Ah, también me tengo que comer a los... Sí, sí, todos. Bueno, uno por uno, después van a ir pasando. Bueno, yo creo que esto va a quedar acá para que ya siempre lo tengan. Esto bueno. queda acá. Bueno, queda acá. Bueno. Vení, paisa, date vuelta que sí. estamos justo... Estamos medio desordenados, ¿usted entiende? Porque sí. estamos vivos, estamos entrenando. Pero bueno, esto es el avance de lo que va a ser el Ragnarok. Sí, exactamente. El 3 de febrero en el Municipal número 1, en Trelew, tenés la posibilidad de tener las entradas. Acá en Hiperconectados nos llamás al 284-51-0070 y te las llevas directamente. No hace falta que entres a ningún concurso. 284-51-0070. Ya se fueron, teníamos alrededor de 10 entradas y ya se fueron 6. Así que... Ya se van todas. Quedan poquitas. Pero me dijeron después, ahí José Quirós me dijo que nos iba a dar algunas camisetas, algo para que sortimos para la gente. Estamos y que viendo se en este momento, mirá, el trailer. Ah, mirá, perfecto. Mirá eso me gustaría que le hagan. Impresionante. Impresionante. Eso es en el Rangaro, es en la... Así voy a terminar yo, dice. Eso, me encanta cuando se tiran al piso y como que tiene que levantarse. Bueno, está bien, cuando venga el rayo, con el rayo que es grandote, también lo agarro, lo tiro al piso. Ahí hizo la misma que vos me estamos ensayando, ¿eh? Ya estoy, ¿viste? Ya la tenés. Ya saben, claro. Ya me puedo largar adentro de la jaula. Bueno, Tony, para zafar de este momento del Ragnarok, nos vamos a ir a la pausa porque ya llega la quiniela. Ah, bueno, muchachos, ¿ya tienen su numerito? ¿Compraron? ¿Numerito? ¿No, le cuesta nada? Le vamos a comprar. Todos tenés tiempo ya. ¿Vos compraste? ¿Vos compraste? No, esta edición no. ¿Esta edición? No, bueno, yo sí, Le jugué, mirá, al 92. ¿92? 92, Y sale a la cabeza. Vamos a ver qué pasa. Vos tenés tu número en mano. Porque se viene la quiniela, perfecto, señores. Ya volvemos al término de la quiniela.
aquí estamos. Sí, ¿cómo te fue? No sé. No sé, pero lo que sí sé es que hay un ganador para las entradas de el Ragnarok. Llamó y se la llevó. No recuerdo el nombre, que me lo dijeron recién. Recién me dijeron. Así que voy a pedir a Sabri o a Cari que vuelvan para que podamos decir cómo se llamaba. Bien. No, yo preguntaba. Era un hombre, me acuerdo. Andrés Calderón. Andrés Calderón. Bueno, ya está, va a venir ahora. No, ahora no viene, viene la semana que viene, porque todavía hay tiempo. Hay tiempo, bueno. Ahora no puede venir, así que nos dijo. Para la semana que viene paso y retiro mis entradas. Yo, si querés, te consigo más, porque ¿viste? Yo estoy en la organización ya. Ragnarok. Estoy en la organización ya. ¿No, en la organización? Sí. ¿No era que peleabas? ¿Ahora pasaste? ¿Qué sos, La Roca? La Roca lo vamos a dejar de lado y yo voy a ser La Roca Mayo. No podés. Me quedo con su, apodo. No podés ponerte el mismo apodo. Tenés que ponerte otro. No, es El Divertido Mayo, no sé. El Divertido Mayo está bueno. No, está bien, me gusta, es el Divertido Mayo. O el Alegre Amayo. ¿El Alegre? Es un hombre alegre con energía. El Enérgico Amayo. ¿Cómo? El Enérgico Amayo. El Enérgico, ay, me gusta, el Enérgico Amayo. O el Complicado Amayo, le saca el nombre. No, no, ese no, porque tiene cara, de malo. El Mojarrita Amayo. El Mojarrita Amayo. No, che. Un poco más arriba, el Tiburón. ¿Sí? Ya, no sé. Okay. Va, no sé, el Tiburón, ¿diste qué? La Raba Amayo. No, La Raba. Che, por favor. Bueno, quiero agradecer hablando de rabas y de comidas ricas, quiero agradecer a la Boutique del Pollo. Ah, muy bien. Porque la verdad que tienen lo mejor que te puedas. Las mejores milanesas de pollo están ahí, ¿eh? Todo lo que sea, con pollos de granja, por ejemplo, la pizza de pollo. ¿Cuándo la pizza de pollo acá? Bueno, ya estuve hablando. Está el pollo y toda la... En cualquier momento. ¿Cómo se hace ya? ¿Es el pollo así abierto? Lo deshuesan completamente, es un pollo entero y se prepara como una pizza. Ok. Queda espectacular. Bueno, muy bien, estamos viendo su Facebook. Mirá los arrollados de pollo que hay ahí, las milanesas. Me gusta porque está como decorado. Mirá, buenos precios, calidad, que es sobre todo calidad. Hay un boca a boca muy importante porque cada vez son más los clientes, porque el que compra ahí recomienda. Bueno, y muy eso es lo que está pasando con la Boutique del Pollo de Roca 92. ¿Cuándo un descuento en la Boutique del Pollo para la gente que diga que va de parte de Hiperconectados? Y bueno, no sé Normita qué va a decir. Ella se está tirando. Un 10% de descuento para la gente que dice que va de parte de Hiperconectados porque conoció a la Boutique del Pollo de parte... ¿Qué? Dígalo. De Hiperconectados. Bueno, no sé. ¿Qué le dicen? No me comprometan. ¿Qué estaban diciendo? No, están tirando ahí que yo el apodo que me tengo que poner para el Ragnarok es el Pollo Amayo. Está bueno. No sé, bueno. Chiquitito pero poderoso. Y me auspicia... ¿Cómo? Chiquitito me auspicia la Boutique del Pollo. Claro, te pones acá la Boutique del Pollo atrás. No está mal, no está mal. Está bueno. Aunque le digo que los muchachos son muy duros, ¿eh? Vi. Igual vi que tienen los mismos brazos que usted. Sí, sí, yo tengo brazos de deportista. Que se fueron y no hay tema de para que se pongan al lado tipo de comparación. Vi que los brazos, los tubos eran... Son iguales, tenemos dos cada uno. Sí. Eran muy parecidos. Y bien firmes los músculos de las piernas. Sí, sobre todo. Sí. Bueno, yo soy deportista de todo el tiempo, así que... Claro. Bueno, pero me voy a cambiar de tema, ¿eh? Porque no quiero hablar más de esto, señores y señores. El de Ragnarok para mí es cuando me meto a la jaula, cuando salgo de la jaula, dejé todo de lado. Y yo quedé muy prendado con la figura de Pastora Cruz. Bueno, muy bien, estamos con ella. Estamos con ella, aquí está con nosotros. Pastora, qué voz que tenés. Impresionante. Impresionante. Me he quedado anonadado con la piel de gallina. Y lo bueno que es no solo la voz, también juega la letra de esas canciones. Está buenísimo. Bueno, el tema de la voz, yo siempre digo que es realmente un tema. yo siempre digo, no sé si cantaré bien o mal. Todos los cantores tenemos nuestras virtudes y nuestros defectos. Claro. Dicen los grandes profesores de canto que nadie tiene la varita para decir, este canta bien, este canta mal. Desde el momento que uno canta con sentimientos, se atrapa de otra manera tal cual. A un público. Cuando uno canta, yo siempre digo, como les comentaba a ustedes, yo hoy vengo con un problemita de la voz, por el cambio de clima, que siempre afecta, y por el cansancio, por un montón de cosas. Pero uno siempre lo hace desde el corazón. Sí, y yo siempre digo... La misma pasión está todo el tiempo. No sé si canto bien o mal, yo lo hago con el corazón. Y las letras, imposibles no hacerles cara, no hacerles gestos. Sí, sí, tal cual. Bueno, y se ve que vos cada vez que cantás una letra tuya estás transitando aquel momento cuando la escribiste, ¿no? Sí.
y en el momento de escribirlas es una cosa que se vive, es una cosa inexplicable. Uh-huh. Te pueden pasar cosas o te pueden contar, porque no todas son historias mías. Claro, claro. Uh-huh. Cuento historias que me han contado. Uh-huh. Casualmente voy a cantar una samba que se llama Y lo sabemos los dos, que viene una persona y me dice, te cuento esto, qué historia, qué lindo. Pero nunca digo voy a escribir, esas cosas quedan uh-huh. en mi mente. Sí. Y pasa el tiempo, y en un momento cualquiera, limpiando la casa, limpiando el piso, con los chicos, me acuerdo. Me claro, no hay un momento que decís, bueno, a la noche es cuando me siento y escribo. En cualquier momento. Bien. Puede ser limpiando la casa, viajando, uh-huh. mirando tele. En cualquier momento te puede pasar. Y volvés, ya sea cuando escribí mentiras, uh-huh. volvés al momento de la mentira. Entonces escribís en medio de un montón de cosas, hasta un llanto a veces, claro. Sí, o sí, risas, seguro. O emociones. Volvés a esos sentimientos que tenías en ese momento. Totalmente. Y lo que tengo, como todos los escritores, tenemos su manera de escribir. Y yo compongo al mismo tiempo la letra y la música. Ah, ¿no? Mira vos. Y no tardo días. Ajá. Es un ratito. Es un rapto. Un rapto creativo. Claro. Sí. Qué lindo, ¿eh? Bueno, me gustaría escucharte. ¿Qué me dijiste que ibas a cantar ahora? Voy a cantar, la samba que te dije que iba a cantar, la sí. voy a cantar último. Ah, ajá, bien. Y voy a cantar ahora una canción que cuando te escuchaba, ¿cuándo vas a ser mamá? Ah, sí, sí. Cuando estaba haciendo mi primer disco, estaba embarazada de Franca, ajá. mi hija mayor que va a cumplir 20 años, y no sabía si iba a ser una nena o un varón, era mi primer hija. El soñar cuando te digan mamá. Oh, ah. Qué lindo. Muchas veces, y siempre cuando uno vuelve a esas cosas, es imposible no llegar a la emoción y a veces al quiebre de voz. Okay. Sí, imposible. Sí, sí. Pero es tan lindo. Sí, sí. Es tan lindo. Es sí, un sí. gran momento. Sí, bueno, sí. Si te parece, ya los músicos están preparados allí. Muy bien. Vamos a escucharte entonces. Por favor. Sí, adelante, por favor. Adelante, el estudio Muchísimas es todo gracias. Tuyo. Pastora Cruz, aquí en Hiperconectados. Sentirte en mi mente, sin saber lo que es y conociéndote de a poquito. Solo me basta sentirte, imaginarme tu cara, soñar con miles de besos, hijo mío, cuando nazcas. Soñar con miles de besos, hijo mío, cuando nazcas. Dios te dará muchas fuerzas, vení tranquilo a la vida. No le temas a lo malo, hijo, yo seré tu guía. No le temas a lo malo, hijo, yo seré tu guía. Cuando te tenga en mis brazos, rías y des tus pasitos. Cuando me digas mamá y crezcas al lado mío. Cuando me digas mamá y crezcas al lado mío. Callado, o tal vez ay, te guste cantar porque ya lo estás mamando. O tal vez te guste cantar porque ya lo estás mamando. No sé si un rosa o azul abrigará tu cuerpito. Agosto vendrá cambiado porque viene un hijo mío. Vendrá cambiado porque viene un hijo mío. Ay, cuando llegue ese día, cuando retumbe tu llanto, cuando tus ojos me miren mientras estés entre mis brazos, habrá nacido mío.
sueño realizado. ¡Oh! ¡Qué bárbaro! Impresionante. Qué bárbaro. Pastora Cruz, vení, Pastora, por favor, un segundito. Qué bárbaro. Qué emocionante. Qué bárbaro. Con qué fibra, ¿no? Porque cuando vos estabas hablando, yo realmente estaba sintiendo quizás lo que vos sentiste cuando escribiste esa canción. Me estabas transmitiendo eso. Y lo vuelvo a sentir yo también cada vez que lo canto. Saber que me están esperando, saber que están muchas veces, como te decía, y lo voy a decir siempre, y no me voy a cansar de repetirlo, y no me avergüenza. Sé que me están esperando, y sé que escuchan muchas cosas. ¿Está paseando, mamá? No, mamá, está trabajando. Mamá está saliendo en Canal 7, por Hiperconectados. Ah, por Hiperconectados. Ah. Los cuestionamientos, ya te vuelvo a decirte, de la mujer. Que la mujer, según... No tiene que ser así, las cosas han cambiado mucho. Pero vengo de familias muy... con costumbres de antes. Vengo de pueblos. El pueblo es muy especial, su manera de pensar. Y es por eso que surgen todas las letras. Y me animo, y muchas veces cuando estoy en una radio o en un programa o cuando me bajo de los escenarios me dicen, ¿por qué hablas de la droga? ¿Vos sabés lo que es la droga? Y te dejan muchas veces sin palabras. ¿Y entonces por qué la escribiste? Y uno tiene que empezar. Y muchas veces uno piensa, dice, es como que quiere aconsejar desde el momento de ser madre. Pero vos sabés un montón de cosas, dice, de lo que estás diciendo, tenés idea de lo que estás diciendo y te dejan sin palabras. Dejan pensando. O cuando te preguntan, la zamba sí se la escribí a mi hija. Y la zamba, y lo sabemos los dos, cuando hablas de los amores prohibidos, y tenés que armarte de coraje y contar las historias. La samba que te voy a cantar ahora es una historia que me contaron. Y la persona que me lo contó me decía, por favor, sí, ya sé, ya escribiste la samba. Contaste lo que yo te conté, pero no digas que me lo hiciste a mí. Y claro, ¿no? Pero la hice, una samba que fue grabada a nivel nacional. También tengo temas míos grabados a nivel nacional. Paola Arias ha abierto grandes festivales como Cosquín y Jesús María con temas míos. Muy contenta. Qué bueno. Me hubiese gustado abrir a mí los festivales. Realmente, uno siempre aspira más. Pero muchas veces hay muchas trabas, hay poco acompañamiento de la parte de cultura de provincias. Hay un montón de cosas con burocracias con las que uno se traba y impiden muchas cosas, pero no importa. Lo bueno es que uno siempre sigue, esto es un caminito de hormigas, y sigue trabajando y sigue remándola desde el corazón. Seguro, tal cual. ¿Ahora hasta cuándo te quedas acá en la provincia? Hasta el lunes. Ah, bien. Porque estoy presentándome esta noche. Los espero esta noche. Bueno. Tienen que ir hasta el casino. Yo sé que mañana tienen que salir temprano, los que estaba escuchando. Y vos con la demostración debes estar muy dolorido. ¿Cómo vas a hacer para viajar? Bueno. Pasa que soy un deportista. Yo me la banco. Me la banco, Pastora. No sabes cómo es. Un gustazo haber estado con ustedes. Al contrario, de tenerte acá y que te hagas el tiempo para estar. Un gusto enorme. Disfruté todo el programa porque estuve ahí viéndolos. Una atención hermosa de toda la producción, a quien le agradezco mucho la atención. Me hicieron sentir muy cómodas. Bueno. Y será un gusto volver. Bueno, dale, cuando quieras, cuando estés acá. Seguramente vamos a estar por ahí a la mañana, porque estamos en el programa de invierno, pero estamos acá firmes para recibirte. Por supuesto. Y una cosa de la que siempre quiero, me gusta decirlo, porque me gusta muchas veces recibir fuerzas, digo yo, del público. Me pueden encontrar en Facebook. Bien, dale. Como Pastora Cruz, María Inés Sosa. Ahí están los contactos para las comisiones, para los festivales organizadores. Y también para que la gente te siga dónde te estás presentando. Seguro, seguro. En YouTube hay videos míos, de toda la carrera, de temas míos, mi autoría en festivales. Bien, bien, perfecto. Bueno, vamos a escucharte una vez más. Con esto ya te despedimos, pero sin antes decir que te encontramos. Esta noche, en el casino de Trelew. Exactamente, a las 23:30, si no me equivoco. 23:30. Perfecto, muy bien. Y después mañana la encontramos también en La Posta de Juancho. Exactamente, La Posta de Juancho. Perfecto. Ahí en kilómetro 3. El sábado en el Bingo. En la ruta 3. Y el domingo en la Laguna. Exactamente. Genial. Bueno, señores y señores, vamos a tener un poquito más entonces de Pastora Cruz. Cantando entonces ahora. Voy a cantar una samba que... No, vos no. Vos sos una santa. Vos te vas a hacer cargo de los comentarios que te pregunten después por qué canto esta samba. Bueno, ay, dale. Dios. Dale, y lo sabemos los dos. Dale, lo sabemos los dos. Gracias, Pastora. Bueno, se despide de esta manera Pastora Cruz aquí en Hiperconectados. Visita de lujo.
que no se diga, que no se sepa, porque de esas cosas no se habla. Tiene dolores, mi amor, que no se pueden contar. Yo te sonrío a escondidas y solo en silencio te puedo nombrar. Yo te sonrío a escondidas y solo en silencio te puedo nombrar. ¿Cómo te pude encontrar sabiendo tu padecer? Otra te tiene en sus brazos y yo desde lejos te tengo que ver. Ay, otra te tiene en sus brazos y yo desde lejos te tengo que ver. Pero sabemos los dos que no me podés nombrar. ¿Qué importa? Tu amor me alcanza. Yo sé que en mis brazos te siento volar. ¿Qué importa? Tu amor me alcanza. Yo sé que en mis brazos te siento volar. Ahí va. Nos ha marcado el amor de una manera fatal. El fuego arde y nos quema y nuestras cenizas no quieren volar. El fuego arde y nos quema y nuestras cenizas no quieren volar. Guardemos esta pasión, será un secreto de dos que llevaremos por siempre y nunca la gente sabrá de este amor. Que llevaremos por siempre y nunca la gente sabrá de este amor. Pero sabemos los dos que no me podés nombrar. ¿Qué importa? Tu amor me alcanza. Yo sé que en mis brazos te siento volar. ¿Qué importa? Tu amor me alcanza. Yo sé que en mis brazos te siento volar. Aplausos, señores. Impresionante. Muchas Dios gracias, mío, Pastora voz. Cruz. Gracias a ustedes. Bueno, y la verdad que nos llevamos un programa el último, el viernes. Me encantó terminar la semana así, ¿eh? Me encantó, me voy energizado, mirá, exactamente. Porque nos vamos ya para el hoyo. Sí, mañana bien tempranito nos vamos para la Fiesta Nacional de la Fruta Fina, a disfrutar de toda la gente del hoyo, a disfrutar de las cabañas Avi y por supuesto también de gracias a la estación de servicio Mica que nos brinda la nafta para poder llegar allí hasta el hoyo. Exactamente. Bueno, por supuesto, ahora nos vamos a encontrar de manera extraordinaria mañana cerca de las 10 de la noche. Exactamente. Aquí en la pantalla de Canal 7, porque nosotros estamos hiperconectados. ¿Ustedes están conectados? Hasta mañana. Chao.